acusación en contra de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Veracruz por el desvío de casi 4.600 millones de pesos destinados principalmente a los fondos de educación y salud. Y lo que esperemos ahora es que en estos días la PGR venga y detenga a estas personas por los delitos que cometieron. Hoy no podemos esperar que la justicia sea selectiva, no podemos esperar que la justicia también espere a los tiempos electorales para actuar. Y una vez más, aquí desde Jalapa exigimos a la PGR que detenga a estos funcionarios y exfuncionarios, porque la gente está molesta, la gente está cansada de tanta impunidad, no solamente en delitos como el homicidio, el robo, sino también en delitos como estos de corrupción, y donde se desviaron miles de millones de pesos para que desgraciadamente pues mucha gente, muchos niños no se puedan atender en los hospitales veracruzanos, para que muchos niños vayan a escuelas en una pésima situación, y que esta gente tiene que pagar en Veracruz. Mira, lo primero que hay que decir de manera muy clara es: esta denuncia no la presenté yo, esta denuncia no la presentó el Partido Acción Nacional, esta denuncia la presentó la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano autónomo, no depende del PAN, no depende de nosotros, depende de los 500 diputados. Los 500 diputados aprueban la Auditoría Superior de la Federación, tienen documentos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, documentos oficiales del gobierno del estado de Veracruz, y en este caso pues nadie puede negar la autonomía con la cual la Auditoría Superior de la Federación se dirige. Son los propios diputados quienes aprueban las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación, y en este caso inclusive los diputados federales y senadores del PRI aprobaron el punto de acuerdo ante las contundentes pruebas que presenta la auditoría. Efectivamente, desde noviembre la auditoría presentó las denuncias. Nosotros dejamos que pasara el tiempo pertinente para que pudieran pues dar resultados, pero a 6 meses de presentada, cuando vemos que la PGR no ha actuado, es necesario que el Congreso de la Unión decididamente le pida a la PGR que cumpla con los términos constitucionales también de esta actuación.